¿Te imaginas estar en tu casa y que de la nada te toquen la puerta y te lleven presa solo por aparecer en un video protestando? ¿O enfrentar torturas psicológicas y físicas en una celda de detención por alzar tu voz en una crisis política? Esta es la realidad que enfrentan miles de hombres y mujeres que han sido detenidos en Venezuela, en medio de una crisis sin precedente política y social que ha llevado a tener condiciones inhumanas a las personas detenidas arbitrariamente? El Observatorio Venezolano de Prisiones documenta esta cruda realidad: hacinamiento, falta de recursos y torturas. Muchas ONGs están sumamente preocupadas por el crecimiento que han tenido las detenciones arbitrarias, especialmente después del 28 de julio, cuando existieron las elecciones en este país. El único delito de hombres, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, menores de edad, adolescentes y más es pensar diferente y hacerlo conocer en una protesta.